Curso de Filosofía. La filosofía islámica en la Edad Media. 1. Razones para un tratamiento de la filosofía islámica. Encontrarse con un capítulo sobre la filosofía de los árabes en una obra dedicada al pensamiento medieval, en el sentido del pensamiento cristiano medieval, puede sorprender a un lector que no conoce aún la filosofía de la Edad Media. Pero la influencia positiva y negativa de la filosofía islámica en la del cristianismo es hoy un punto de conocimiento común entre historiadores y es difícil dejar de decir algo sobre el tema. La filosofía árabe constituyó uno de los canales principales para la introducción en Occidente del conjunto de las obras de Aristóteles. Pero los grandes filósofos del Islam medieval, hombres como Avicena y Averroes, fueron algo más que meros transmisores o comentaristas. Transformaron y desarrollaron la filosofía de Aristóteles, más o menos, según el espíritu del neoplatonismo, y varios de ellos interpretaron a Aristóteles en puntos importantes en un sentido que fuese o no exegéticamente correcto, era incompatible con la fe y la teología cristianas. En consecuencia, cuando apareció Aristóteles a los pensadores cristianos medievales en la forma que le había dado Averroes, por ejemplo, apareció naturalmente como un enemigo de la sabiduría cristiana en un primer momento, o filosofía cristiana en un sentido amplio. Ese hecho explica en buena medida la oposición hecha al aristotelismo en el siglo XIII por muchos defensores de la tradición cristiana, que veían al filósofo pagano como el enemigo de San Agustín, de San Anselmo y de los grandes filósofos de la cristiandad. La oposición se dio en diversos grados, desde un disgusto poco matizado y un miedo a la novedad, hasta la oposición razonada de un San Buenaventura. Pero se hace más fácil entender la oposición si se recuerda que un filósofo musulmán como Averroes pretendía dar la verdadera interpretación de Aristóteles, y que dicha interpretación contrastaba en cuestiones importantes con las creencias cristianas, era incompatible con ellas. Eso explica también la atención concedida a los filósofos islámicos por aquellos, particularmente desde luego Santo Tomás de Aquino, que veían en el sistema aristotélico no sólo un valioso instrumento para la expresión dialéctica de la teología cristiana, es decir, no sólo para ordenar y sistematizar la teología, sino también para expresar una verdadera filosofía, porque dichos pensadores tenían que poner de manifiesto que el aristotelismo no suponía necesariamente la interpretación que del mismo daban los musulmanes. Tenían que disociarse de Averroes y distinguir el texto del comentario. También la oposición a Aristóteles en la plena Edad Media se debió, como habíamos visto ya en el audio sobre las traducciones en la Edad Media, a que se atribuyeron a Aristóteles obras falsas. Así pues, para entender plenamente las polémicas de Tomás de Aquino y de otros, es necesario, por supuesto, saber algo de filosofía islámica medieval. Pero es también necesario por otra razón que está en relación con la primera, a saber, la de que en París apareció una escuela de filósofos que pretendían representar al aristotelismo integral. Una escuela cuya principal figura fue el celebrado oponente de Santo Tomás, Siger de Brabante. Aquellos aristotélicos integrales, entre comillas, los genuinos aristotélicos, según se consideraban a sí mismos, entendían por aristotelismo genuino el sistema de Aristóteles interpretado por los musulmanes, y sobre todo por Averroes, que ha pasado la historia con el apelativo de El Comentador. Para entender esa escuela y una fase importante de las controversias en la Universidad de París, es evidentemente necesario familiarizarse con el papel de Averroes en la historia de la filosofía y conocerlo un poco. 2. Orígenes de la filosofía islámica. Al principio, el Corán
fue predicado a tribus casi primitivas y acogido con fe sencilla y sin complicaciones. Pero, por una parte, su pobreza ideológica y, por otra, el ambiente en que se expansionó el Islam al entrar en contacto con el cristianismo y después con la filosofía griega, obligó a los musulmanes a pensar racionalmente su fe y a reflexionar sobre numerosos problemas. De aquí resultó lo que podría llamarse teología escolástica musulmana, comprendida bajo el nombre genérico de kalam, palabra, método de raciocinio, arte de la discusión, en que, junto con la autoridad del Corán y de la tradición, la sunna, dan cabida subsidiariamente a la dialéctica y a algunos elementos de orden filosófico. La necesidad de explicar racionalmente los textos del Corán, especialmente los de carácter groseramente antropomorfista, los problemas que planteaba su interpretación que surgen en contacto con los cristianos de Siria, temas como la libertad, la predestinación, los atributos de Dios, su unidad y simplicidad, etc., dieron origen a una teología rudimentaria, amorfa y desordenada, el kalam, con sus dos ramas, mutaziliyes y asharíes. Esto ocurre a partir del siglo VIII. Y debido también al contacto con los cristianos sirios, interviene otro factor mucho más importante, que es la irrupción de las obras de los filósofos griegos en su cultura, las cuales suministraban a los pensadores musulmanes numerosos conceptos y esquemas para ordenar y sistematizar sus ideas. De aquí provino otra tentativa distinta del kalam, pero con una intención idéntica en el fondo. En el Islam no hay propiamente una filosofía independiente de la fe coránica, no existe. Los mutekalemim y los alfaquíes intransigentes combatieron tenazmente la filosofía hasta que lograron hacerla desaparecer. Pero lo cierto es que entre los musulmanes que le dieron acogida no se halla el tipo de filósofo puro, como ocurrió entre los cristianos, ni mucho menos de racionalista o libre pensador. En el sentido posterior de la palabra, ninguno concede la supremacía a la filosofía sobre la fe. No encontramos a ningún filósofo así en el mundo musulmán. Todos son creyentes y se utilizan las filosofías para ponerla al servicio de la explicación, sistematización y defensa de su fe musulmana. Es algo parecido a toda la línea y tradición del pensamiento agustiniano cristiano. Hay entre ellos cierta similitud. La filosofía, así, se desarrolla siempre como algo postizo, como un apéndice, al margen y hasta en contra del puro islamismo, con el que sus partidarios nunca consiguieron llegar a fusionarla. La diversidad de factores que confluyen en la formación y desarrollo del pensamiento musulmán, que es un fondo judío y cristiano del Corán, elementos mazdeístas y budistas, indios, filosofía aristotélica, neoplatónica, etc., es la causa de su carácter ecléctico y sincretista, y a la vez de su escasa originalidad. Para todos los filósofos musulmanes, la primera autoridad es Aristóteles. Hablamos de la Edad Media. Pero no es auténtico, sino el que les llega fuertemente neoplatonizado a través de la apócrifa teología de Aristóteles y de los comentaristas bizantinos. Sobre el monótono fondo general de un esquema neoplatónico que se repite con escasas variantes, los pensadores musulmanes entretejen, mejor o peor asimilados, elementos aristotélicos. En cuanto al Islam en España, diremos lo siguiente. Un hecho capital en la historia española y europea fue la invasión árabe en julio del 711. La facilidad con que los musulmanes se adueñaron de casi toda la península solo se explica por la decadencia y corrupción del reino visigodo y por la indiferencia de la masa hispano-romana que en tres siglos no había llegado a fundirse con sus dominadores. El reino visigodo no formaba un estado compacto realmente, ni en lo político ni en lo religioso. La adopción oficial del catolicismo bajo Recaredo en el 589 era demasiado reciente y no había penetrado profundamente en la masa popular, en el pueblo.
Esto explica la rápida islamización de gran parte de España. Los españoles, sojuzgados por los visigodos, solo pensaron que cambiaban de señor, de manera parecida a lo que habían creído poco antes los sirios, los egipcios y otros pueblos sometidos al imperio bizantino. Con el dominio político aceptaron con facilidad el cambio de lengua y de fe. Algunos núcleos cristianos subsistieron y fueron tratados con relativa tolerancia por los conquistadores, pero otra gran parte, quizá la mayoría, abrazó sin problemas el islamismo, como podría haber abrazado el arrianismo o cualquier otra creencia. La cuestión es que, oye, yo viva tranquilo, tenga mi familia, tenga mi casita, y si tengo que comulgar con rueda de molino, comulgo, que me dejen en paz. Aquí vemos uno de los grandes defectos que tenemos y hemos tenido en la historia los españoles. Es de notar también que la aportación racial de los auténticos árabes fue mínima en España. También hay que decir esto, realmente hubo poco mestizaje entre ambos tipos de raza. En su mayor parte fueron sirios o bereberes del norte de África. Aún así, los pocos millares que cruzaron el estrecho quedaron diluidos en la gran masa de los 8 millones que poblaban la piel de toro. Así pues, no debe hablarse de una España árabe. Ojo, no podemos hablar de una España árabe, sino de una España islamizada, la cual sostuvo una lucha de 8 siglos, que se dice pronto, 800 años de guerra interna, con prolongadas alternativas de pacífica convivencia, con otra España cristiana que se fue formando y consolidando en los reinos del norte, donde realmente no había podido llegar el dominio de los señores musulmanes. A partir del mismo siglo VIII, hasta que se triunfa en Granada en 1492. En los núcleos cristianos y mozárabes perdura un ligero nexo con la anterior cultura visigoda, pero en el desarrollo del pensamiento islámico español no se aprecia ninguna relación con la anterior cultura hispano-romana. ¿De dónde procede su inspiración? Del Oriente, cuyas fases se reflejan en las etapas del pensamiento musulmán español. A pesar de la independencia del califato cordobés desde el Omeya Abd al-Rahman I, 755-788, que procuró evitar toda relación con sus enemigos, los abasíes, y a pesar de la intransigencia de alfaquíes y malequíes, el desarrollo del islamismo oriental repercute en España, donde penetran las nuevas orientaciones por medio de la peregrinación a la Meca y por la comunicación de sabios, juristas y literatos orientales que traían a España las novedades de aquellos países. Así van penetrando en España las sectas batiníes y las doctrinas mutazilíes, más o menos disfrazadas, para esquivar la persecución oficial. Bien, las etapas del desarrollo del pensamiento musulmán se reflejan en la especulación islámica española. Bajo los califas omeyas de Damasco surgen en Siria las primeras especulaciones, el kalam, como ya hemos dicho. Por ese tiempo se infiltran en España los primeros teólogos mutazilíes. Más tarde, en Bagdad, las traducciones de los cristianos sirios determinan el nacimiento de la filosofía musulmana. Es decir, lo que actualmente es Irak fue el núcleo y el origen del pensamiento filosófico musulmán. A partir de ese tiempo es cuando comienza también a aparecer en España los primeros indicios de sistemas filosóficos, pero con la diferencia de que la filosofía quedó estancada en Oriente después de la fanática ofensiva algaceliana, mientras que es precisamente después de ella cuando llega a alcanzar en España su más alto grado de esplendor. Por lo tanto, vemos que dentro del Islam había facciones absolutamente contrarias a cualquier pensamiento filosófico humano distinto al del Corán.
Bueno, de hecho, la biblioteca de Alejandría fue arrasada bajo aquella famosa frase de que si dice lo mismo que el Corán, pues no necesitamos esos libros. Y si dice algo diferente, hay que destruirlos, porque para nosotros solo tienen validez las palabras del profeta, a pesar de los esfuerzos que hizo el pobre Juan Filopón para tratar de salvar los manuscritos de la biblioteca. Tres. Los filósofos musulmanes pueden ser clasificados en dos grupos, el grupo oriental y el grupo occidental. En esta sección trataré brevemente de tres pensadores pertenecientes al grupo oriental. 1. Al-Farabi, que perteneció a la escuela de Bagdad y murió hacia el 950. Es un buen ejemplo de pensador sobre el que se hicieron sentir las influencias mencionadas en la anterior sección. De ese modo, ayudó a introducir al mundo de cultura islámica en la lógica de Aristóteles, a la vez que, por su clasificación de los departamentos de filosofía y teología, hizo, por decir así, a la filosofía consciente de sí misma, distinguiéndola, en cierto modo, de la teología. La lógica es una propedéutica y preparación para la filosofía propiamente dicha, la cual es dividida por Al-Farabi en física, que comprende las ciencias particulares, y metafísica, como las dos ramas de la filosofía teorética, y, por último, ética o filosofía práctica. Su esquema de la teología incluía como secciones 1. La omnipotencia y justicia de Dios. 2. La unidad y otros atributos de Dios. 3. La doctrina de las sanciones en la vida futura. Y 4 y 5. Los derechos del individuo y las relaciones sociales del musulmán. Al hacer de la filosofía un dominio separado, como hemos dicho hasta cierto punto, Al-Farabi no pretendía suplantar ni socavar su teología ni el Corán. Más bien, ponía la esquematización y la forma lógica al servicio de la teología. Además, se valió de argumentos aristotélicos para probar la existencia de Dios. Así, sobre el supuesto de que las cosas del mundo son pasivamente movidas, una idea que se adaptaba perfectamente a la teología islámica, argumentó que deben recibir su movimiento de un primer motor, Dios. También las cosas de este mundo son contingentes, no existen necesariamente. Sus esencias no implican sus existencias, como se manifiesta en el hecho de que empiezan a ser y a perecer. De ahí se sigue que han recibido la existencia. Y últimamente debe admitirse un ser que existe por esencia, por definición, necesariamente, y es la causa de la existencia de todos los seres contingentes. Por otra parte, la influencia neoplatónica es manifiesta en su sistema. Así, el tema de la emanación se emplea para mostrar cómo de la divinidad última, o el uno, proceden la inteligencia y el alma del mundo, de cuyos pensamientos o ideas procede el cosmos, desde las esferas más altas o exteriores hasta las más bajas o más interiores. Aquí ya vemos un concepto o hipóstasis que es la inteligencia, a la que Plotino había llamado el nous, Filón de Alejandría el logos, a Bicebrón la voluntad, y aquí Al-Farabi le llama inteligencia. Los cuerpos están compuestos de materia y forma. La inteligencia del hombre es iluminada por la inteligencia cósmica, que es el intelecto agente del hombre. Es decir, esta inteligencia o logos o voluntad, con los nombres que se han dado a lo largo de la historia, resulta que es común a todos los hombres. La razón iluminadora de todo ser humano, en definitiva, es una sola realidad, la inteligencia divina como hipóstasis emanada del uno. Esa doctrina de la iluminación se relaciona no sólo con el neoplatonismo, sino también con el misticismo oriental. El propio Al-Farabi perteneció a la escuela mística o secta de los sufíes, y su filosofía era de orientación religiosa.
La más elevada tarea del hombre consiste en conocer a Dios, y lo mismo que el proceso general del universo es una emanación de Dios y un regreso a Dios, también el hombre, que procede de Dios, en el proceso emanativo y que es iluminado por Dios, se esfuerza en regresar y asemejarse a Él. Punto segundo. El más grande de los filósofos musulmanes del grupo oriental es, sin ningún género de dudas, Avicena. Nacido en el 980 y fallecido en el 1037, en el siglo XI. Es contemporáneo de San Anselmo de Canterbury. Avicena fue el verdadero creador de un sistema escolástico en el mundo islámico. Persa de nacimiento, nacido cerca de Bokhara, recibió su educación en lengua árabe y la mayoría de sus obras, extraordinariamente numerosas, se escribieron en dicha lengua. Verdadero niño precoz y prodigio, aprendió sucesivamente el Corán, literatura árabe, geometría, jurisprudencia, lógica, etc., aventajando con creces a sus preceptores. Estudió por sí mismo de manera autodidacta teología, física, matemáticas y medicina, y a los 16 años de edad practicaba ya como médico. Consagró entonces un año y medio al estudio de la filosofía y de la lógica, pero solo cuando encontró un comentario de Al-Farabi fue capaz de entender a su satisfacción la metafísica de Aristóteles, que había leído, según él cuenta, 40 veces sin llegar a entenderla. El resto de su vida fue de muchos trabajos y aventuras, ya que actuó como visir de varios sultanes y practicó la medicina, y experimentó en su ir y venir las venturas y desventuras de la vida y el favor y disfavor de los príncipes, pero siempre sin dejar de ser un filósofo, prosiguiendo sus estudios y sus escritos dondequiera que iba o estaba, incluso en la prisión o montando a caballo. Murió en Hamadán a la edad de 57 años, después de realizar sus abluciones, arrepentirse de sus pecados, distribuir abundantes limosnas y liberar a sus esclavos domésticos. Su principal obra filosófica es el As-Sifa, conocida en la Edad Media como las Sufficientiae, que comprende la lógica, la física, las matemáticas, la psicología y la metafísica. El Nahat era una colección de textos tomados de la obra anterior y dispuesto en un orden diferente, la misma obra, pero distribuida de una manera distinta. La división aviceniana de filosofía en sentido amplio, en lógica, propedéutica de la filosofía, filosofía especulativa, física, matemáticas y teología, y filosofía práctica, ética, economía y política, no ofrece características notables u originales, salvo que la teología se subdivide en teología primera, equivalente a la ontología y teología natural, y teología segunda, que comprende temas islámicos, y eso ya distingue la teología islámica de la griega. Pero su metafísica, a pesar de lo que toma tanto de Aristóteles como del neoplatonismo, manifiesta características propias, que hacen evidente que por mucho que tomase de filósofos anteriores, Avicena había pensado su sistema cuidadosamente y de una manera independiente, y lo había soldado en un sistema de sello peculiar. Por ejemplo, aunque a la par de Aristóteles asigna a la metafísica el estudio del ser en tanto que ser, Avicena hace uso de una ilustración no aristotélica para mostrar que la mente aprehende necesariamente la idea de ser, aunque ésta se adquiere normalmente a través de la experiencia. Imaginemos un hombre creado repentinamente que no puede ver ni oír. Imaginémoslo. Que flota en el espacio y cuyos miembros están dispuestos de tal modo que no puede tocarse unos a otros ni puede ver su cuerpo. Y prosigue Avicena. En el supuesto de que ese hombre no pueda ejercitar sus sentidos y adquirir la noción de ser a través de la vista o del tacto, ¿será por ello incapaz de formarse la noción de ser? No, porque será consciente de su propia existencia y la afirmará. De modo que, aunque no pueda adquirir la noción de ser a través de la experiencia de las cosas,
externa la adquirirá al menos a través de la autoconsciencia. A ojos de Avicena, la noción de necesidad es también una noción primaria, porque para él todos los seres son necesarios. Es preciso, sin embargo, distinguir dos tipos de necesidad. Un objeto particular en el mundo no es necesario por sí mismo. Su esencia no implica la existencia necesariamente, como lo muestra el hecho de que empieza a ser y deja de ser. La existencia no está en su definición. Pero es necesario en el sentido de que su existencia está determinada por la acción necesaria de una causa exterior. En consecuencia, un ser contingente significa para Avicena un ser cuya existencia es debida no a la esencia del mismo, sino a la acción necesaria de una causa externa que le ha dado el ser. Tales seres son ciertamente causados y, por lo tanto, contingentes, pero no por ello es menos determinante la acción de la causa. Eso lleva a Avicena a argumentar que la cadena de causas, esa jerarquía causal, no puede ser infinita, porque entonces no habría razón alguna para la existencia de nada, sino que debe haber una primera causa que sea en sí mismo incausada. Ese ser incausado, el ser necesario, no puede recibir su esencia de otro, ni puede su existencia formar parte de su esencia, porque la composición en parte supondría una causa anterior unificadora. Esencia y existencia deben ser, pues, idénticas en el ser necesario. Ese último ser es necesario por sí mismo, mientras que los seres contingentes, las cosas de este mundo, no son necesarios por sí mismos, sino necesarios a través de otro, de modo que el concepto de ser, aplicado al ser necesario y al contingente, no tiene el mismo sentido. Esos seres distintos no son, pues, especies de un género, sino que más bien ser corresponde por excelencia propia y primariamente al ser necesario y se predica de los seres contingentes, solo secundaria y analógicamente. Estrechamente enlazada con la distinción entre lo necesario y lo contingente o posible, está la distinción entre acto y potencia, siguiendo así la filosofía de Aristóteles. La potencia es el principio del cambio en otro, en tanto que otro, y ese principio debe existir o en el agente como potencia activa o en el paciente como potencia pasiva. Además, hay grados de potencia y acto, que van desde el límite inferior, la pura potencialidad de la materia prima, hasta el límite superior, el acto puro sin ninguna potencialidad, que es el ser necesario. Aunque Avicena no utiliza el término acto puro, que sí usa Tomás de Aquino, desde esa posición Avicena procede a mostrar que Dios es verdad, bondad, amor y vida. Por ejemplo, el ser que es siempre en acto, sin potencialidad o privación, debe ser absoluta bondad, y como los atributos divinos son ontológicamente indistinguibles, la bondad divina debe ser idéntica al amor absoluto. Como Dios es bondad absoluta, tiende necesariamente a difundir su bondad, a irradiarla, y eso significa que Dios crea por necesidad. Como Dios es el ser necesario, todos sus atributos deben ser necesarios. Es, por lo tanto, necesariamente creador. ¿Qué implica esto? Pues implica que la creación es de toda la eternidad. Además, si Dios crea por necesidad de su naturaleza, se sigue también que no hay libre elección en la creación, que Dios no habría podido crear de otro modo ni otras cosas que las que realmente crea. Lo que crea es lo más perfecto y de modo necesario. Pero Dios solo puede producir inmediatamente un ser semejante a él. Es imposible que Dios cree directamente cosas materiales. No puede, porque es espiritual. El primer ser que lógicamente procede de Dios es, pues, la primera inteligencia. Esa inteligencia es creada en el sentido de que procede de Dios. Recibe, pues, su existencia. Y de ese modo comienza la dualidad.
Recordemos que esta inteligencia vendría a ser el logos de Filón de Alejandría, por ejemplo. Mientras en el uno no hay dualidad, en la inteligencia primera hay una dualidad de esencia y existencia. En tanto que la existencia es recibida y hay también una dualidad de conocimiento, en tanto que la inteligencia primera conoce al uno o Dios como necesario y a sí misma como posible. De ese modo, Avicena deduce las 10 inteligencias, que exhiben una creciente multiplicidad y franquea así el abismo entre la unidad de Dios y la multiplicidad de la creación. Encontramos también en la filosofía de Maimónides el tema de las 10 inteligencias, de las cuales participan la inteligencia humana. La décima inteligencia es la dadora de formas, que son recibidas en la materia prima, pura potencialidad, y pueden así multiplicarse dentro de sus especies. Las inteligencias separadas solo pueden diferir entre sí específicamente, en virtud de su mayor o menor proximidad al uno y su decreciente simplicidad en el proceso de emanación. Pero como la materia es el principio de individuación, la misma forma específica, la misma, puede multiplicarse en una pluralidad de objetos individuales concretos, aunque la materia prima ha de ser primero sacada de su estado de indeterminación y dispuesta para la recepción de la forma específica, primero mediante la forma corporeitatis y luego mediante la acción de causas externas que la predisponen a la recepción de una forma específica particular. Además, la décima inteligencia tiene otra función que realizar, además de la de dar las formas. Ejerce también la función de intelecto activo o entendimiento agente en el hombre. En su análisis de la abstracción, Avicena no atribuye al intelecto humano como tal el acto final de la abstracción. La aprehensión del universal en estado de pura inteligibilidad, pues eso supondría que el intelecto pasase del estado de potencialidad al acto enteramente por su propio poder, siendo así que ningún agente puede proceder de la potencia pasiva al acto si no es bajo la influencia de un agente exterior, aunque semejante a él. Entonces, ¿qué hizo Avicena? Lo siguiente: distinguió los intelectos activo y el pasivo, pero hizo del entendimiento agente una inteligencia unitaria y separada que ilumina al intelecto humano y le confiere su captación intelectual y abstracta de las esencias. Por lo tanto, la esencia universal post rem debe ser distinguida de la esencia ante rem y también de la de in re. La idea de Avicena de la creación necesaria es su negación de que el uno tenga conocimiento directo de la multiplicidad de los objetos concretos, le puso en divergencia con la teología del libro sagrado, el Corán. Pero el filósofo procuró, en la medida que pudo, reconciliar su sistema con la ortodoxia islámica y escabullirse de manera inteligente. Por ejemplo, no negaba la inmortalidad del alma humana, a pesar de su doctrina referente al carácter separado del entendimiento agente, y mantenía una doctrina de sanciones en la vida de ultratumba, aunque la interpretaba de un modo intelectualista, que hacía consistir la recompensa en el conocimiento de objetos puramente inteligibles y el castigo en la privación de conocimiento. Igualmente, aunque sus análisis y explicación de la creación y de la relación del mundo a Dios implicaba necesariamente una teoría emanatista y en ese aspecto tendía hacia el panteísmo, trató de salvarse afirmando la distinción entre esencia y existencia en todos los seres. Es posible que la doctrina islámica de la omnipotencia divina, al ser interpretada especulativamente, entre comillas, tienda al panteísmo, podría ser, y puede muy bien ser que algunos principios fundamentales del sistema de Avicena favorezcan al panteísmo, pero lo que está claro es que el filósofo de manera consciente no quiso sostener esta doctrina. Cuando parte de los escritos de Avicena se tradujeron al latín en el siglo XII, en España,
el mundo cristiano se encontró por vez primera frente a un sistema firmemente trabado que tenía que ejercer una fuerte atracción sobre ciertas mentalidades. Avicena fue un hombre extraordinariamente inteligente y sus escritos estaban muy bien trabados y formulados. Así, Gundisalvo tradujo al latín la traducción española hecha por Juan Hispano. Ya vimos en el audio sobre las traducciones en la Edad Media cómo se funcionaba en parejas a la hora de traducir, porque los clérigos en general no conocían el hebreo o el árabe. Y se utilizó el pensamiento de Avicena en su libro De Ánima, siguiendo la psicología aviceniana, aunque dejó a Avicena por San Agustín al hacer al intelecto activo como fuente de iluminación idéntico a Dios. Es decir, puso esta hipóstasis separada y emanada de Dios, que es la inteligencia de Avicena, dentro del mismo Dios. Es decir, para San Agustín, también os remito en este caso a mi audio sobre el conocimiento de San Agustín, decía que para él es Dios mismo el que ilumina el entendimiento del hombre. Antes de que se dispusiese de la totalidad de la metafísica de Aristóteles, reinó la incertidumbre en cuanto a qué doctrinas debían ser atribuidas a Avicena y cuáles a Aristóteles, cuando solo se disponían de algunos tratados que provenían de traducciones del árabe. Así, Roger Bacon pensaba que Avicena había seguido enteramente a Aristóteles, aunque él, Bacon, no disponía de los libros M y N de la metafísica y, en consecuencia, no podía verificar la verdad o falta de verdad de su suposición. El resultado fue que Guillermo de Auvergne, muerto hacia 1249, el primer vigoroso oponente de Avicena, atribuyó la cosmogonía de este al propio Aristóteles, en vez de al árabe. Esa cosmogonía, dice Guillermo, era errónea en cuanto que admitía intermediarios en el proceso de la creación, concediendo así a las criaturas un poder divino. Negaba la libertad divina, afirmaba la eternidad del mundo, hacía de la materia el principio de individuación y consideraba al intelecto activo separado como causa eficiente de las almas humanas. No obstante, el propio Guillermo siguió a Avicena al introducir en el escolasticismo latino la distinción, atención, entre esencia y existencia. Esta distinción que no había realizado Aristóteles, más que nada porque para él el mundo era eterno y no había una creación en su sistema, algo que sí existe en las religiones monoteístas como el Islam o el cristianismo. Además, al negar la doctrina aviceniana del intelecto activo, identificó a este con Dios. Otros pensadores, como Alejandro de Hales, Juan de la Rochela y San Alberto, aunque negando la doctrina de un intelecto activo separado, hicieron uso de la teoría aviceniana de la abstracción y de la necesidad de iluminación, mientras que Roger Bacon y Roger Marston encontraron que el error de Avicena consistía solo en no identificar el intelecto activo separado e iluminador con Dios. Sin adentrarnos más en la cuestión de la influencia de Avicena, que requeriría una monografía especial, todo un volumen, para tratarlo, podemos decir que influyó en el escolasticismo latino al menos en tres temas. Atención, ¿cómo influyó al escolasticismo de Occidente Avicena? En tres puntos. Primero, el del conocimiento y la iluminación. Segundo, el de la distinción entre esencia y existencia en las sustancias. Y tercero, el de la materia como principio de individuación. Tres ideas que pasaron de Oriente por medio de la filosofía musulmana a la Universidad de París. El que un escolástico latino criticase a Avicena no significa, desde luego, que ese escolástico no hubiese aprendido nada de nada de él. Por ejemplo, Tomás de Aquino encontró necesario criticar el tratamiento de la posibilidad que realiza el filósofo musulmán, pero eso no significa que no desarrollase su propia posición en parte mediante una consideración de la doctrina de Avicena, aun cuando es difícil estimar el grado preciso de influencia que ejerció sobre el más grande de los escolásticos. Pero
mucho más influido por Avicena que Santo Tomás, estuvo Duns Scoto, aunque no pueda llamársele con propiedad su discípulo. Como tercer pensador, dentro de los musulmanes del grupo oriental, tenemos a Al-Ghazal, nacido en el 1058 y fallecido en el 1111. Enseñó durante algún tiempo en Bagdad y se opuso a las doctrinas de Al-Farabi y Avicena desde el punto de vista de la ortodoxia mahometana. En su obra Maqasid o Intentiones Philosophorum, en su traducción al latín, resumió las opiniones de aquellos dos filósofos, y esa exposición, traducida al latín por Gundisalvo, produjo la impresión, al ser considerada en sí misma de forma aislada, de que Al-Ghazal estaba de acuerdo con las opiniones expresadas. Así, Guillermo de Auvergne reunió como objeto de sus ataques a los seguidores de Aristóteles, entre comillas, Al-Farabi, Al-Ghazal y Avicena, sin llegar a conocer el hecho de que Al-Ghazal había sido muy crítico con los sistemas de dichos filósofos. Y mostraba en su obra Destructio Philosophorum cómo se contradecían a sí mismos. Ese libro provocó más tarde otro de Averroes, la Destructio Destructionis Philosophorum. En su Revivificación de las Ciencias Religiosas, en esta obra, Al-Ghazal presentó sus opiniones entonces positivas. Anteriormente manifestó las negativas y ahora muestra aquellas con las que está de acuerdo. Y defendió la doctrina ortodoxa de la creación del mundo en el tiempo y a partir de la nada, contra las ideas avicenistas de la emanación y de la eternidad del mundo. Al-Ghazal defendió también la doctrina de la causalidad universal de Dios, haciendo que la conexión entre causa y efecto dependiese del poder omnipotente de Dios y no de ninguna actividad causal intermedia. Sin embargo, estaba muy lejos de ser simplemente un filósofo que desease contrarrestar las tendencias no ortodoxas, sospechosas, de sus predecesores helenizados. Era también un eminente sufí, un escritor espiritual y un místico. Abandonando su trabajo en Bagdad, entonces se retiró a Siria, ya más cerca del mar Mediterráneo, donde llevó una vida de ascetismo y de contemplación. A veces, sin embargo, salía del retiro y, en todo caso, tuvo un pequeño círculo de discípulos. Incluso llegó a fundar una especie de colegio teológico y una escuela de sufismo en dicho lugar. Pero el mayor interés de su vida estuvo constituido por el renacimiento de la religión en el sentido del misticismo. Sin inspirarse exclusivamente en anteriores fuentes islámicas, utilizando además ideas neoplatónicas e incluso ideas judías y del cristianismo, tanto eclécticas, edificó un sistema de espiritualidad que era de carácter muy personalista, es decir, no panteísta. Algunas de las expresiones de Al-Ghazal podrían parecer a primera vista implicar o suponer un panteísmo, pero si se profundiza un poco y se escarba en sus obras, su neoplatonismo fue puesto al servicio del misticismo religioso más que a la explicación del mundo. No es que tienda a identificar el mundo con Dios, sino más bien que su fusión de las doctrinas islámicas de la predestinación y la omnicausalidad divina con un misticismo religioso muy fuertemente acentuado le condujeron a una especie de panenteísmo. El monoteísmo semítico, visto a la luz del neoplatonismo y fundido con el misticismo, no podía llevarle fácilmente hacia otra dirección más que hacia esta. En el campo de la especulación puramente filosófica manifiesta una actitud algo escéptica y representa la protesta del misticismo religioso contra el racionalismo, así como la de la teología islámica contra la filosofía aristotélica. Tendió más bien a ser un crítico más que un constructor de filosofía. Cuatro. Nos vamos ahora a Occidente, desde Bagdad y Siria hasta España y Francia. El paisaje de fondo de los filósofos musulmanes de Occidente fue suministrado por la brillante civilización islámica que se había desarrollado en España en el siglo X y que en aquel periodo era enormemente superior a la que podía ofrecer entonces la cristiandad occidental,
en un estado de postración tras el hundimiento del Imperio Carolingio. El primer filósofo del grupo occidental fue Ibn Masarra, el cual adoptó ideas del pseudo Empédocles, mientras que Aben Pace o Ibn Baja y Abu Bacer o Ibn Tufail representaron tendencias místicas. Pero sin lugar a dudas, la mayor figura del grupo y la que hizo una aportación mucho más interesante fue Averroes, que ocupa en el grupo occidental la posición prominente, así como Avicena lo había hecho en Oriente. Averroes o Ibn Rushd, el comentator, así lo llamaban los escolásticos latinos, había nacido en Córdoba en el 1126 y fue hijo de un juez. Después de estudiar teología, jurisprudencia, medicina, matemáticas y filosofía, es decir, lo mejor de su época, ocupó puestos judiciales, primero en Sevilla y más tarde en la misma Córdoba, y fue nombrado médico del califa en el 1182. Pero más tarde cayó en desgracia con el califa Al-Mansur y se le desterró de la corte. Finalmente pasó a Marruecos, donde murió en el 1198. Convencido de que el genio de Aristóteles fue la culminación final del intelecto humano, la máxima perfección de la inteligencia, Averroes consagró una gran cantidad de energía a la composición de comentarios que pueden agruparse en tres clases. Primero, los comentarios menores o medios en los que Averroes presenta el contenido de la doctrina de Aristóteles añadiendo sus propias explicaciones y desarrollos, de tal modo que no es siempre fácil distinguir lo que procede de Aristóteles y lo que es de él. Segundo, los comentarios mayores en los que Averroes presenta primero una porción del texto de Aristóteles y luego añade, a continuación, su propio comentario. Tercero, los pequeños comentarios, paráfrasis o compendios en los que presenta de forma sumaria las conclusiones a que llegó Aristóteles, omitiendo las pruebas y las referencias históricas y que estaban destinados a estudiantes incapaces de ir a las fuentes o a los comentarios mayores. Todo el órganon de Aristóteles en los comentarios menores y en los compendios se ha conservado, así como las traducciones latinas a las tres clases de comentarios. Por lo que respecta a los analíticos posteriores, la física, el de Chelo, el de Ánima y la metafísica. Además de esos y otros comentarios en traducciones latinas, los escolásticos cristianos poseyeron la respuesta de Averroes a Algacel, es decir, la Destructio Destructionis Philosophorum. También varias obras de lógica, una carta sobre la relación entre la inteligencia abstracta y el hombre, una obra sobre la beatitud del alma, etc. La escala metafísica asciende desde la pura materia como su límite más bajo hasta el acto puro, Dios como el más alto límite. Entre uno y otros límites están los objetos compuestos de potencia y acto que forman la natura naturata. Las frases de la traducción latina natura naturans y natura naturata luego reaparecieron en Spinoza. La materia prima como equivalente al no ser, como pura potencialidad y ausencia de toda determinación, no puede ser el término del acto creador. Es pues coeterna con Dios. Dios, sin embargo, saca o educa las formas de las cosas materiales a partir de la potencia de la pura materia y crea las inteligencias en número de 10, en conexión extrínseca con las esferas. De modo que la teoría aviceniana de la emanación queda evitada y se excluye un verdadero panteísmo. El orden de la creación o generación de las cosas es, sin embargo, determinado. No obstante, aun cuando el haber rechazado la teoría de la emanación haga de Averroes, en cierto sentido, más ortodoxo que Avicena, el cordobés no siguió a este en su aceptación de la inmortalidad personal. En efecto, Averroes, ¿a quién siguió? Al antiguo Temistio y a otros comentadores, al sostener que el intellectus materialis es la misma sustancia y que el intellectus agens o la iluminación intelectual y que ambos sobreviven a la muerte. Pero siguió Alejandro de Afrodisia al sostener que
que esa sustancia es una inteligencia unitaria y separada. Dice que es la inteligencia de la luna, la más baja de las esferas. El intelecto pasivo individual en el hombre individual se convierte bajo la acción del intelecto activo en intelecto adquirido, el cual es absorbido por el intelecto activo de tal manera que, aunque sobrevive a la muerte corporal, no lo hace así en tanto que persona, como individuo existente, sino como un momento en la inteligencia universal y común de la especie humana. Hay pues inmortalidad, pero no personal. Repetimos, esto es muy importante. En el averroísmo sostiene que hay inmortalidad, pero no es personal. Esa opinión fue muy duramente combatida por Santo Tomás de Aquino y otros escolásticos de la Universidad de París, aunque fue mantenida por los averroístas latinos como una verdad filosófica en todo el combate que se llevó a cabo durante el siglo XIII. Pero más interesante que la doctrina filosófica particular de Averroes es su noción de la relación general de la filosofía a la teología. Sosteniendo, como él lo hacía, que Aristóteles había conseguido la culminación de la ciencia humana, que era el modelo de perfección humana y el autor de un sistema que es la suprema verdad, interpretando a Aristóteles como si éste hubiese afirmado la unicidad del entendimiento agente y aceptando la doctrina de la eternidad de la materia, Averroes tenía necesariamente que procurar una reconciliación de sus ideas filosóficas con la teología islámica ortodoxa, especialmente cuando no faltaban los que estaban dispuestos a acusarle ni más ni menos que de herejía por su devoción a un autor pagano, a él y a todos los que seguían su sistema. En consecuencia, intentó esa reconciliación por medio de la llamada teoría de la doble verdad, que se ha hecho muy famosa asociada al averroísmo latino. ¿Qué es la teoría de la doble verdad? Esa teoría no significa que, según Averroes, una proposición pueda ser verdadera en filosofía y falsa en teología o viceversa, sino lo siguiente: que una verdad, que es siempre la misma, es claramente entendida en filosofía y alegóricamente, metafóricamente, expresada en teología o en el dogma. La formulación científica de la verdad se consigue solo en filosofía, pero la misma verdad es expresada en teología, solo que de una manera distinta. La enseñanza imaginativa del Corán expresa la verdad de una manera inteligible para el hombre ordinario, para el iletrado, mientras que el filósofo extrae el meollo de lo alegórico y alcanza la verdad sin ningún tipo de adorno ni metáfora. La idea de Averroes sobre la relación de la filosofía a la teología algo se asemeja a la de Hegel, y debía ser inaceptable, y de hecho fue inaceptable y perseguida por los teólogos islámicos ortodoxos. Es que era irreconciliable con el Corán y también con la tradición cristiana. Pero no era la absurda idea de que una proposición pudiese ser verdadera en filosofía y la proposición diametralmente opuesta a verdadera en teología. Lo que hizo Averroes fue, atención, subordinar la teología a la filosofía. Hacer a esta juez de aquella, de modo que correspondería al filósofo decidir qué doctrinas teológicas necesitan ser interpretadas alegóricamente y de qué modo deben ser interpretadas. Esa opinión fue aceptada por los averroístas latinos, y esa opinión fue también la que atrajo sobre Averroes y sobre sus seguidores toda la ira de los teólogos islámicos, aparte de la de los teólogos de la Universidad de París. En cuanto a afirmaciones atribuidas a Averroes, que tomadas literalmente implican que una proposición, por ejemplo, que el intelecto activo es numéricamente uno, es verdadero en filosofía y falsa en teología, se ha sugerido que ese fue simplemente un modo sarcástico de decir que la doctrina teológica no tiene sentido. Cuando Averroes dice de alguna proposición que es verdadera en la teología fideísta de los conservadores que rechazaban la filosofía y la ciencia, lo que quiere decir es que es verdadera en la escuela de los enemigos de la ciencia, es decir, que es sencillamente falsa. Averroes sentía poco aprecio por los tradicionalistas, como los tradicionalistas sentían poco aprecio por él, y su actitud en esa materia
condujo a la prohibición en la España islámica del estudio de la filosofía griega y a la quema de obras filosóficas. Como dice el refrán, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. Fin de la lección.